Bueno, está muy de moda. Eh, República Dominicana ya se torna referencia en lo que es la cirugía plástica. Eh, la especialidad es mía o el día a día mío realmente es el contorno corporal. Entonces, a mi consulta realmente me llegan pacientes que están buscando hacerse eh, abdominoplastia, lipoescultura. Eh, estamos bien fuerte también el departamento también con los pacientes masculinos, buscando los famosos cuadritos o lipo high definition o 4K del área abdominal. Oye. Eh, y lógico senos, ya sea levantamiento de senos, aumento mamarios, reducciones mamarias, es eh, el día a día mío. Y vaya que aumentan. ¿no? Doctor, sí, vemos sí. que ya también muchas pacientes eh, de otros países vienen, como Correct. usted bien decía, sí. ya somos eh, referentes, igual que Colombia, Brasil, sí, incluso. Correcto, correcto. En términos costos, sí. eh, en comparación con esos países y la República Dominicana y otra cosa, ¿qué tomar en cuenta esa paciente? para no caer en manos de un falso médico claro, y que claro. entonces sea víctima de una mala práctica. Que ocurre bastante, ¿eh? Realmente recibo bastante pacientes que eh, llegan a la consulta y me dicen, doctor, tuve esta experiencia pensando que era cirujano plástico y eh, no ser, ni médico muchas veces, ¿sabes? Entonces... Eh, Cuidarse, el paciente primero lo que tiene que hacer es investigar bastante. El boca en boca ayuda muchísimo a averiguar si el cirujano plástico realmente está calificado, dónde hizo la residencia. Esos credenciales ya hoy en día eh, online o por internet se pueden conseguir. Eh, ideal también que sea avalado por, la, por SodoCIPRE, que es la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética aquí del país. Entonces, eh, hay varios factores. El paciente puede realmente encontrar. El origen del cirujano, dónde hizo la residencia, la especialidad, si realmente es bueno en lo que está buscando la paciente, porque eso es otra. Hay muchos cirujanos plásticos, pero hay algunos que se dedican más a hacer nariz, rinoplastías, otro aceno, otro abdominoplastia. Entonces, realmente buscar el cirujano que es especialista en lo que está buscando mejorar en el cuerpo. ¿Está bien? Bien. Bueno, pero eh, la, la formación de la mayoría de los cirujanos plásticos aquí, sí. eh, o sea. Eh, eh, van al extranjero sí. A distintos países Usted dice que este, estuvo en Brasil sí. Aquí no hay No se forman cirujanos plásticos Aquí en la República Dominicana Sí, claro que sí, Tremenda residencia Tiene el país, está bien, el Gotier En el famoso hospital Gotier uh -huh. eh, La residencia de cirugía plástica es fenomenal Tengo colegas que son excelentes eh, cirujanos plásticos, está bien. Aunque hay una gran mayoría que se forma fuera del país. Fue el caso mío, me formé en Río de Janeiro, Brasil. Hay muchos colegas que van a eh, México, van a Venezuela, van a Europa también. Entonces eh, se especializa en todas partes del mundo. Por eso entiendo yo que hay un boom aquí con la República Dominicana. Por eso entiendo yo que la mayoría de los pacientes del extranjero vienen para acá. Porque la mayoría de los plásticos de los colegas realmente están bien formados en el extranjero y los que están aquí por igual. Entonces, RD se está tornando referencia y le estamos haciendo incluso la competencia a Colombia. ¿Y qué tiempo más o menos requiere un, una especialidad en, en, cirug en cirugía plástica? Bueno, mínimo por la sociedad se requieren dos años de cirugía general. Que es lo primero, y después tres años mínimo de cirugía plástica. O sea, cinco años. ¿eh? Cinco años, sí. Doctor. Eso es después de hacer la medicina. Tener... Y claro, y todo claro. Todo. claro está. Doctor, sí. una, una pregunta importante y, y por un criterio incluso personal. Claro. ¿Qué tan distante está la inconformidad corporal de una mujer, o sea, la baja autoestima, sí. con la iniciativa de hacerse una cirugía plástica? Correcto, va muy de la mano. ¿eh? Por lo general. Tanto la mujer como el hombre. ¿eh? Hay que recordar que ya los pacientes masculinos están sí, claro, eh, aumentando. Sí. Pero masculino, masculino de verdad, doctor. Masculino. Vienen en parejas ah. hacia la consulta. No, para pero la sí, pero usted sabe a lo que yo me refiero. Sí, sé a ah, bueno. lo que, sé sí. lo que me se refiere. <laughs> pero también vienen ya en parejas eh, para la consulta a ambos a operarse al mismo tiempo, a aprovechar. Parece que ninguno se quiere quedar atrás. Claro, verdad? por supuesto. ¿Y sí. dónde dejan los hijos? Perdón, lo sé. Sí. No, eso hay solución siempre. Como sí. la mayoría de los pacientes vienen de afuera, realmente eh, siempre hay un familiar, una nana, alguien que lo puedan dejar, se recuperan sus dos o tres semanas aquí y vuelven. Eh, y volviendo al tema de la autoestima que me preguntaste, eh, va muy de la mano, está bien. Eh, eso es lo que ayuda, esa es la parte bonita de la cirugía plástica, realmente ver cómo cambia el autoestima de una paciente, un paciente después de la cirugía, está bien. Eh, y le cambia todo en general, eh, no solamente la autoestima, le va mejor en su día a día con todo. Uno ve que hay cambios, eh, me dicen... Doctor, mire, después que me operé fuera de sentirme mejor, realmente eh, conseguir mejor trabajo, consiguen pareja más rápido, muchas veces se embarazan de una vez porque se sienten ya mucho mejor con eh, su cuerpo. Y, y no se requiere también de un tratamiento psicológico, o sea, de personas que sufren una alteración en su, en su físico. Sí, y también sí. cómo o sea, llega a la un parte. una de cuestión la de autoaceptación también Correcto. y de la aceptación de los demás. Correcto, debe de ir muy de la mano. En Brasil, donde hice la residencia, por ejemplo, la mayoría de los jefes míos en la residencia, la asistente por lo general era una psicóloga y filtraba a la paciente. Nos dejaba saber o si sea, trabajaban en equipo en equipo y nos dejaba saber si realmente la paciente estaba eh, mentalmente capaz de realizarse una cirugía plástica, si la expectativa de ella estaba ahí, que iba a estar ahí perdón después de la cirugía. Y eh, va muy, muy de la mano. Y aquí pasa Dios. eso también, doctor. No tan frecuentemente, frecu está bien, no tan frecuentemente, es lo ideal, eh, pero no pasa tanto como allá, ¿no? Doctor, hemos visto que muchas personas luego de un proceso quirúrgico queda tan bien que quiere hacerse otro y correcto. otro, entonces ya llega al punto que cae en la adicción. Correcto. Es muy común esto, cómo se trata, cómo ustedes los especialistas abordan el paciente para que entienda que, bueno, es un está problema bueno, que tú lindo. tienes. Claro, correcto. Uh -huh. Mira, siempre hay algo que uno está. Eh, la mayoría de las personas tienen algo de inconformidad en el cuerpo, por mínimo que sea el detalle. El hombre que sufre calvicie, que está calvo, la mujer que quiere los encanta. senos más grandes, eh, eh, los glúteos más grandes, una cintura más fina. Y bueno, conseguimos en varios rounds muchas veces hay una paciente que realmente quiere varias cosas a la misma vez. Lo primero es saber Cómo distribuir todos esos procedimientos, decirle: mira, en este round solamente podemos llegar a hacerte una lipo, los senos y más nada, una transferencia de grasa también a los glúteos, pero también quieren el abdomen, entonces no, vamos a dejarlo para otro round. Y bueno, si realmente uno ve que sí se pueden. Abordar eh, varios rounds en esa paciente para hacerla feliz, uno procede con ella. Ahora, hay pacientes, como mencionaste, que quieren, doctor, no estoy conforme con la lipo anterior, ya van dos, tres lipos y todavía quiere más. Entonces, uno tiene que realmente frenar la paciente. ¿Qué tiempo debe transcurrir? ¿Qué mínimo de tiempo debe transcurrir? Entre una cirugía y otra, mínimo seis meses. Eso es lo mismo. ese es el más mínimo. Eso es lo más mínimo. Sería más saludable sí. incluso si la extendemos un y poquito. espera un poco más, sí. A mí siempre me gusta si sí, puede esperar hasta el año, está bien, es lo sí, ideal. Eh, porque los traumas quirúrgicos de la cirugía plástica no dejan de ser un trauma quirúrgico para el cuerpo sí. y el cuerpo se tiene que volver a recuperar, a adaptar. Todos esos nervios regenerarse, entonces mientras más tiempo mejor. Ahora, seis meses es lo establecido que debe ser lo mismo. Doctor, Doctor, y en ese sentido, hay muchas pacientes que vienen de fuera. Sí. Entonces, quieren operarse, cogen una semana de vacaciones, quieren volver a irse, llega la complicación allá, entonces dicen que mala práctica y tal. Sí, sí. Sin embargo, he leído que hay un proceso por el tema de altura, circulación. Cuando usted viene, sí. que debe esperar antes de someterse a la cirugía y luego para volver a irse. Es correcto. ¿Cuál es el tiempo prudente entre tomar el avión, llegar, hacerse el procedimiento, el tratamiento posquirúrgico y volver a irse? ¿Qué es lo recomendable? Entonces, hoy en día ya como tenemos la facilidad del WhatsApp, el Instagram, estar en contacto con la paciente eh, directamente y tenemos coordinadores también que ayudan a filtrar a las pacientes, informarle del tiempo que deben de llegar, quedarse aquí, si va a realizarse tal procedimiento, en cuánto tiempo debe de volver. Eh, hay un promedio de Estados Unidos para tener una cierta noción, dependiendo lógico del de estado de Estados Unidos, que es donde nos llega la mayoría de las pacientes. Eh, de 48 a 72 horas que debe de esperar la paciente después de aterrizar en el país. Aterriza, vamos a esperar las 48 a 72 horas. Durante esos días hacemos el contacto personalmente en la consulta. Podemos también comenzar los exámenes, realizar los exámenes en laboratorio, imágenes que es rayo X, tomografía de tórax, ver los especialistas y en lo que el cuerpo se va adaptando después del vuelo, pues entonces podemos entrar a la cirugía. Ya dependiendo del tipo de cirugía que se realice la paciente, eh, va a depender qué tanto tiempo tiene que quedarse aquí en el país. Entonces, lógico, cada cirujano plástico tiene su libro. Eh, si es un procedimiento simple, una lipo, con un poco de transferencia de grasa a los glúteos, eh, siete días, diez días, es más que, que ideal, porque también tenemos noción que la paciente tiene compromisos en su país, hijos. Trabajo, etcétera. Entonces, también hay que saber balancear las cosas. Ya si son procedimientos eh, múltiples, como agregando una abdominoplastia, lipoescultura, transferencia de grasa, yo le pido por lo menos dos a tres semanitas a, okay. a la paciente. Doctor, ¿y cómo, cómo manejó la comunidad de cirujanos plásticos? ese o oh, cómo lo ha manejado esos incidentes de Estados Unidos refiriéndose a República Dominicana de que es un país peligroso para venir sí. aquí y qué tanto afectó eso Entonces, en el flujo de pacientes Claro, eh, realmente por qué hay un boom aquí en República Dominicana. Excelentes especialistas, costo. Costos Más o menos, otros. ¿cuántos especialistas hay aquí? Eh? Mira, creo que estamos ya cerca de 300 por la sociedad. 300, ¿eh? ya. Creo que estamos. Asociados, por... Ah, que nadie quiere ser feo, don Tuto. Creo que estamos cerca <laughs> no, y, de los 300. Y, y, y deja bien también la Sí, secretaria. sí, sí. Y vuelvo y, y digo, excelentes todos, ¿eh? La gran mayoría son excelentes colegas. Por eso tenemos el boom aquí. Está bien. Eh, entonces me mencionaba. El tema de Estados Unidos. De Estados que, Unidos. Eh. Bueno, entonces. Eh, Estados Unidos no ve muchas veces como el enemigo, porque la competencia. estamos quitando, claro, la competencia, le estamos quitando el flujo a ellos. Y seguro que es más barato aquí que allá. Correcto, es más barato, damos mejores resultados. Eh, realmente yo conozco, como me crié en Estados Unidos, logré hacer varias rotaciones en los hospitales de Estados Unidos, acompañar servicios de cirugía general, cirugía plástica allá. Eh, muchas veces el americano, por así ponerlo, aunque son nuestros amigos, nuestros aliados, eh, quieren trabajar un poco menos, ganando mucho más. Aquí creo que el dominicano, o el cirujano plástico dominicano, se ha destacado haciendo lo contrario: costo más barato y trabajando más todavía, tratando de dar mejores resultados para crear el nombre que se ha creado. Doctor, Entonces, sí, dígame. Doctor, eh, eh. Además de las dominicanas, ¿cuáles otras mujeres, o sea, las nacionalidades de las que de vienen, las que vienen a, a, operarse. a operarse en el país? Todas partes del mundo. ¿eh? He recibido, el fuerte es lógico Estados Unidos, he recibido pacientes de África, sur de África, he conseguido pacientes de Perú, Panamá, eh, Irlanda he Conseguido, Holanda también, tenemos muchas pacientes viajando a Holanda, o sea que ya a nivel mundial está bien reconocido el país. Y americanas tienen también. ¿eh? Sí, sí, bastante. Sí. ¿Sí? Sí, doctor, doctor una pregunta: Algo africana? interesante que usted mencionó, que tenemos mejor resultado que Estados Unidos. Sí. ¿Hay indicadores donde, yo, donde se, se, se mide eso o de dónde sale esa conclusión? Porque está súper interesante. Claro, no, es el feedback que nos dan las pacientes. Okay. ¿Por qué? Porque muchas comienzan operándose allá. Y llegan acá buscando el segundo RAM porque no consiguieron la cinturita que querían, no consiguieron los glúteos. Es un tema eh, de escuelas. Puede ser, puede ser un tema de escuelas, claro. Sí, porque que la sí. cultura es eh, el lo nivel que pasa, estético. Exactamente. También tenemos que pensar cómo la dominicana, o, o la mayoría, como la mayoría viven afuera, pero son dominicanas. O, la, o muchas veces latina, ¿cuál es el cuerpo latino? Claro. Exacto. Entonces, ¿cuál es curva? ¿Cuál es el buscando? patrón ideal? ¿Cuál es el sí. patrón ideal? Doctor, Esa es y usted ha dado y ahora... No dan. Usted ha dado ahora en la Diana, porque decíamos, eh, eh, relajando, que usted es médico, no mago. Ajá, Entonces, ella. precisamente, las sí. latinas tenemos de por sí ya una caja, toda, como decimos ajá, vulgarmente, el cuerpo, que tal sí. vez es más fácil sí. hacer ciertas formas que otra persona ve y dice, Yo quiero estar así, pero su contextura física no la permite. No la permite. No la permite. ¿Y qué permite? usted hace en ese caso? No, doctor? Se le habla bastante claro a la paciente. Yo, por ejemplo, todas las pacientes que veo, siempre eh, que me llegan a la, al país, siempre hago ese primer contacto en la consulta, la veo, le evalúo, le explico hasta dónde podemos llegar. Qué se puede hacer en este round, qué no se puede hacer. Y eh, siempre llegan con las famosas, le dicen wish picks, que son las la, fotos sí, que desean de la foto los del resultados. Deseo. Exactamente. Uh -huh. y yo le digo, mira, realmente se puede llegar lo más cerca posible ahí, <risa> pero. <risa> Eh, a veces nos piden milagros que no podemos sí. hacer. Doctor y la creo que está de moda ahora. Inclusive, eh, no sé si. No, tú usted eh, se quiere hacer algo. No, no, yeah. yo no estoy bien, así ya yo <laughs> en mi tiempo pasó. En no, tú no, estás. Es pasó? la vaginoplastia. Sí. Tengo obvias vaginoplastia. ¿Cómo se dice sí, vaginoplastia? Sí. sí, correcto. Sí, eh, parece que está muy de moda sí. ahora. Hay médicos de, de entre ustedes, los cirujanos plásticos que se dedican exclusiva o principalmente a ese tipo de sí, de, correcto. De Hay dos tipos de procedimientos que yo hago con relación a eh, esa parte íntima de la mujer. Entonces rellenamos los labios mayores, por lo general cuando la paciente está buscando agregarle un poco más de volumen a los labios y también está el corte también de los labios menores que muchas veces sobresalen eh, por encima de los labios mayores y lo cortamos, lo llevamos a su lugar, lo ponemos más bonito. Entonces esos dos procedimientos yo sí los realizo. Ahora ya procedimiento es tensar más para adentro, la vagina como tal, cierre, hay otros especialistas que también... Eso ya eh, es se ecológico. Más, más ginecológico. correcto. Muy bien. Doctor, eh, sus contactos, sus redes, donde... Sí. Por cosas? lo general me pueden conseguir vía Instagram, DR Manuel Torreira, ahí estoy, eh, DR Torreira, Torreira Coordinators también, eh, bien fácil, entran a Instagram, escriben Manuel Torreira, me van a encontrar. Perfecto, está bien doctor como cuánto cuántas horas se llevaría con ese gordito Bueno, cuántas horas ¿Eh? y cuántas horas, y, horas y media dos horas y media y, 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 y <laughs> cotiza ahí doctor cotiza ahí no, Por no, eso para ayudamos, de yo, ¿Cómo cotiza yo te, te ayuda, te <risa> ayuda. <risa> <risa> <risa>